freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field there. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. Se aceptaron ahí algunos empresarios, deportistas que manejan ya algunos equipos de segunda división. Pero bueno, todavía no queremos sacarlo a la luz porque pues aún todavía no se completa. No sé quién es, solo fue una plática. Frontera es un punto viable, inclusive estos empresarios que tienen mucha visión ven la Frontera como un buen punto estratégico para instalar, inclusive estamos hablando de un estadio de fútbol, ¿no? Soccer, pero primero que nada, hay que sentar las bases, tener bien las pláticas, porque se requieren recursos federales y se está hablando, estoy hablando de más de 100 millones de pesos. Pero que apenas estamos en, no, sería una gran inversión y sería un detonante importante, inclusive hasta para los inversionistas, ¿no? Que, bueno, esto tendríamos que hacerlo en una semana y media, porque se requiere de la participación inclusive de algunos empresarios, tendríamos que platicar con algunos empresarios importantes de aquí de la región, que también les interesen en formar parte de un patronato, que nos estarían pues al pendiente del manejo y la aplicación de este recurso. Son recursos federales y también entra también algo de la iniciativa privada. Claro, el promover el deporte aquí en la región, y no nomás se va a beneficiar con la región, va a beneficiar a toda la región, ¿no? Porque imagínate tomar un parque, un estadio de fútbol, soccer aquí en la región, pues nos vamos a beneficiar. Yo creo que hasta la región carbonífera, ¿no? Porque pues vendría, tú sabes que aquí, tanto Frontera como Moncloa, existe mucho la pasión por el fútbol. Nunca hemos visto, bueno, tenemos muchos años, que salgan los jóvenes a festejar el que algún equipo de fútbol local haya pasado a los playoffs, y lo vemos en el caso de equipos de fútbol que no son ni de aquí, ¿no? Hablamos de la América, hablamos de las Chivas, hablamos de Cruz Azul, hablamos de los Tigres. Entonces, nosotros hemos detectado que hay más la afición de la gente que participa en el fútbol que en otras actividades deportivas. Bueno, en una plática de amigos, por ahí me llamaron el día de ayer y comenzamos a platicar, y bueno, pues claro que me interesó. Entonces, con esta persona que se acercó con nosotros, pues también tuvimos la discusión para acercarnos con él, y que ahorita están haciendo un recorrido por todo el municipio y sobre todo algunos puntos estratégicos donde podría, pues existe la posibilidad de la instalación de un estadio. Bueno, todavía no estamos en condiciones de hacer este tipo de comentarios, porque acuérdate que ellos se manejan inclusive en algunas bolsas de valores. Entonces nos pidieron que todavía no nos sacáramos de la luz, que lo conserváramos, pero ojalá y pronto se complete. Pero estamos, la visión que traemos es muy alta, ¿eh? Ojalá y en estos 3 años que nos quedan de gobierno, pues se pueda completar algo muy importante como esto, ¿no? Traer aquí un estadio de fútbol, pues sería. Pero bueno, vamos a ver.